el primer tema de esta noche es algo que sin duda genera rabia. Porque uno dice, ¿qué les pasa en la cabeza a algunos? Tiene que ver con una funa en redes sociales que se desató contra un sujeto luego que subiera unas fotografías, unas imágenes, particularmente a través de sus redes en Instagram, en el instante en que le dio muerte a un pudú en el patio de su hogar en Paillaco, región de Los Ríos. Las imágenes, que él mismo dio a conocer, porque además es leso, él mismo las muestra. El leso y exhibicionista. Se observa cómo acorralan al animal para cazarlo. Ahí estamos viendo la imagen. Y posteriormente comérselo un asado. Esto fue publicado por la página de Radio ADN. El pudú ingresó a su patio y luego ellos lo atraparon, lo cazaron en su patio. Lo ahorcaron. Y luego se lo comieron en un asado. Este sujeto dijo que él no sabía que el pudú era un animal en peligro de extinción y que tenía niveles de protección. Cuestión que en términos legales, porque esto es una ilegalidad, da lo mismo, porque la ley se presupone conocida. Pero más allá de la ley, más allá de... ¿Qué nos pasa, María Luisa? ¿Cuál es la tesis que tú tienes respecto a esta situación? Va a ser media repetida. Es el resultado de una humanidad que ha majadereado con los derechos, los derechos, los derechos. ¿Y qué pasa cuando tú te intoxicas de derechos? Pierdes los límites, abandonas la norma, la maravillosa norma de los griegos. Como agarrar un animalito. Tú cuando vas al sur, a la décima región, me acuerdo cuando fui a ver a Fernando cuando era notario en Onopirén, una de las cosas lindas que me tocó ver en la carretera, y doctora, ahí va un pudú. Son como inquietos, como cabros chicos, así, con su boquita, presentan ganas de bajarse y darle un besito y despedirse. Nunca comérselo. Pero ese tipo que entre veces parece al tontón de Garmendia, el youtuber, igualito al youtuber, de la misma cara de Wolfie. Ya, pero... De Wolfie. Él desconocía, por lo que ha señalado, que el pudú es una especie protegida, que cualquier maltrato en contra de este animal puede conllevar una multa o incluso penas de cárcel. Eso es algo que yo me imagino que él desconocía, porque hay que ser bien leso para haber hecho esto y más encima publicarlo. No, yo creo que ahí tú haces eres buena persona analizando. No, yo creo que él es un tipo muy primitivo. Muy primitivo, muy a sus anchas, hace lo que se le canta en ganas, y como hay una moda de exhibir todo, tus degradaciones, tus cosas buenas, más degradaciones que cosas buenas, porque ojalá pusiera las cosas buenas que hace, si es que este llega a hacer alguna cosa buena, y entonces sube este horror. Yo creo que aquí nos vamos a encontrar con algo que muchas veces es un debate que suele acontecer en redes sociales, que es cuando se habla del cuidado de los animales, alguna gente dice, bueno, ¿y las vacas? Igual se las comen. Pero yo creo que hay que diferenciar entre algunos animales que evidentemente son criados para el consumo humano, claro, a través de la leche, su piel, la carne, y otros que están en peligro de extinción. Ultranza dirá, que bueno... Son seres silvestres que nacieron ahí, viven ahí, y nosotros no tenemos por qué meternos en su vida y quitar. Son independientes del comercio de la carne. Porque los seres humanos, tanto animales, somos carnívoros. Exacto. Sí, bueno, nuestros ancestros, claro. Sí. O sea, pensando así como desde parte nuestra herencia. De nuestra dieta necesariamente, claro. La carne, que no me saquen la cresta los veganos, por favor. No, pero está bien, no somos herbívoros. Porque yo, somos vegana, omnívoros. Vegana o vegano con que me encuentro tienen anemia. Como no comen carne roja, sí, pues. Y además inhibe la absorción del... Sí, a todos de pronto nos llega un cachuchazo por lo mismo. Yo también he dicho, pucha, protección de los animales, de los perros, de los gatos, del pudú en este caso. Hay 340 y tantos mil perros sueltos botados en las calles, claro, de Chile. Y después me pegan un palo porque muestro una foto donde estoy en un asado. Yo hago un programa en el cable y estoy en un asado. Claro. Pero yo creo que hay una diferencia y también uno podría establecer... Bueno, ¿viste lo que te dije yo? Que la forma. En el universo los animalistas hay enfermos mentales. Querulantes y fanáticos. Lo mismo que ha reclamado Pancho Savera esta semana. Claro. Que dijo que lo habían algunas personas más fanáticas. Pero y a mí no me echaron unos palos por la gatita Emma. ¿Qué?
gatita, además la gatita esa que torturó, sí, que a esta chica enferma, enferma mental. Sí. Yo dije que los enfermos mentales, igual que los animales, también tenían derechos especiales. Tú dijiste en el programa que la niña que había torturado y dado muerte a gatita... No es además, normal. No, es una niña que tiene... Que tiene problemas psiquiátricos. Claro. No psicológicos, psiquiátricos. Y entonces alguien dijo que yo no le creo a esta señora que le gustan los animales. Mentira, no anda con comida para animales en su auto. ¿Y tú efectivamente sí andas con comida? Sí, tanto que a mí en la radio me retaron porque empezaron a guacharse, reconocían... ¿En Radio El Conquistador? Reconocían mi auto, mira que eran los tres, yo tenía tres regalones. Y me hacían... ¿Y le pusiste hasta nombres esos animales? Sí, sí. ¿El Chopito? El Chopito, el Cholo, y el otro se me olvidó. Voy a correr el émbolo y me acuerdo. Bueno, y les tenía agua, comida, y después desaparecieron los tres. De repente vino la temperatura más alta y desapareció. Uh-huh. Y uno apareció gordo, gigantesco, porque se quedó aguachado de la señora que vende sanguchito de bebida a la vuelta a la radio. Siempre ando trayendo una bolsa con comida. Bueno, lamentablemente siempre va a haber un poco fanáticos que, que creen que el mundo es en blanco y negro. Dentro del universo de los animalistas hay enfermos mentales.